Bueno, esta enfermedad, que es una de las que más afecta a la población argentina, es una de las enfermedades crónicas que más daño ha causado a nivel de personas que dejan que no pueden volver a trabajar debido a las consecuencias de esta hipertensión. La hipertensión en sí es una enfermedad que hace que los valores de presión se mantienen por encima del valor normal. Y es una de las enfermedades que más golpea a nuestra población. Bien, hemos hablado en otras oportunidades, en otras ocasiones, con respecto a este cuadro clínico que, como bien decía usted, realmente tiene efectos muy graves en nuestro cuerpo y en nuestra vida diaria. ¿Por qué es importante tener estos días que lo que buscan es concientizar, volver a poner en el tablero este tema, este tipo de temas médicos? Es que esto es como el Día del Amigo o el Día de la Madre, uno desea que son todos los días, pero si no lo fijamos en el calendario, si no ponemos una determinada fecha, nos olvidamos. Nosotros le hacemos regalos a la madre el Día de la Madre y después todos los otros días, la mayoría de las veces nos olvidamos. Por eso es la importancia de estas fechas, porque nos sirven para acordarnos de que hay alguna enfermedad, de que hay algo y que debemos tenerlo bien en cuenta, que debemos recordarlo, que debemos estar atentos y que en este caso debemos cuidarnos y prevenirla. Bien, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el principal factor que tenemos acá en la Argentina es el consumo de sal. Nosotros consumimos en promedio 11 gramos de sal por persona, cuando el máximo recomendado es de 5 gramos, o sea, consumimos más del doble de sal de lo que deberíamos consumir. A esto también hay que sumarle el sedentarismo. Cada vez estamos más tiempo quietos en esta época del aislamiento social obligatorio y preventivo. Nos hemos tenido que quedar todavía más encerrados en casa sin movernos, sin hacer ejercicio. La mala alimentación, comida con alto contenido de grasa, con alto contenido de sal, con comidas con pocas fibras, nosotros no acostumbramos prácticamente en nuestra dieta a incorporar las frutas y las verduras que deberíamos consumirla 5 veces por día, entre frutas y verduras, y no lo hacemos. Todo esto más el estrés que estamos viviendo son factores que predisponen a tener una hipertensión. Bien, hacia eso iba nuestra siguiente pregunta. Este cuadro de estrés, este cuadro de ansiedad, de nerviosismo, de depresión, en el que nos estamos viendo realmente cada vez más acechados por el aislamiento, porque tenemos que tener en cuenta que todas estas terminologías que usábamos, la depresión, el estrés, la ansiedad, se van traduciendo conforme pasan los días y seguimos, entre paréntesis, encerrados, ¿no? Sí, la cantidad de consultas que estamos recibiendo todo el personal de salud por angustia, por ansiedad, por depresión, se han aumentado en más de un 30%. Es muchísima la gente que está viviendo cuadros de angustia, de depresión, y ese mismo estrés que está generando toda esta situación es lo que está llevando a también a aumentar los valores de presión, porque se produce toda una respuesta hormonal que hace que las arterias se contraigan y aumenta la presión sanguínea. Por eso es tan importante buscar en estos momentos en que estamos encerrados, en que estamos en medio de unos cuidados que nunca antes habíamos vivido, buscar una actividad, algo que nos desenchufe, algo que nos sirva de ocio, que nos sirva de recreación, no quedarnos todo el día pensando en que estamos encerrados y que estamos en medio de una pandemia, sino que tenemos que buscar actividades que nos distraigan.
las cosas que nunca hubiéramos pensado que las íbamos a hacer, pero siempre nos hubieran gustado empezar a hacerlas, empezar a buscar ese hobby que nos entretenga, nos distraiga y nos sirva para desenfocar nuestra mente de tanto problema. Bien, en el caso de aquellas personas que ya sufren de hipertensión, que están siendo controladas de acuerdo a los profesionales, pero que también tenían dentro de su rutina diaria una caminata, una ejercitación, ¿cómo se están manejando con estos casos? Hay que hacer ejercicio dentro de la casa. Hoy la mayoría contamos con internet, hay videos donde uno puede buscar ejercicios adecuados a la edad de cada uno. Pero si no, lo importante es adentro de la casa empezar a dar vueltas en círculo, armar un circuito donde uno pueda caminar, donde uno pueda moverse y empezar a estar dando vueltas caminando ahí. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Debemos cambiarnos para hacer este ejercicio. Debemos ponernos ropa deportiva como si fuéramos a salir a la calle y empezar a hacer este ejercicio, cosa de que nuestra mente cambie y se dé cuenta que está haciendo algo distinto. Agarrar las sillas, pararse y sentarse en la silla es un muy buen ejercicio que estimula nuestro corazón. Agarrar y empezar a hacer sentadillas, hacer todos los ejercicios que haríamos en la calle, hacerlo dentro de casa. Tenemos un pequeño lugar que necesitamos donde nosotros podamos estar parados o recostarnos. Armar un circuito dentro de la casa es lo que nos va a ayudar a mantenernos activos, no quedarnos sentados, no quedarnos con la misma ropa, porque nos quedamos con la misma ropa que nos levantamos todo el día y eso nos está llevando a angustia, a depresión, sobre todo en los niños. Esto, si bien los niños es muy poco el porcentaje que padecen hipertensión, pero sí están sufriendo mucha angustia y depresión al estar totalmente sacados de su rutina. Entonces, cuando se levantan, se tienen que cambiar, se tienen que bañar a la misma hora que se bañaban cuando iban a la escuela. Todos estos ejercicios nos van a ayudar, podemos hacerlo adentro de nuestra casa y van a mejorar nuestro estado físico.